La nave espacial supersecreta de China regresa a la Tierra tras 9 meses de misión. El vehículo reutilizable aterriza tras 276 días en órbita, lo que supone un importante avance. Poco se sabe de la nave clasificada, que algunos sospechan que podría utilizarse para reunir información de inteligencia. Las autoridades espaciales chinas informaron de que un vehículo espacial reutilizable sin tripulación regresó a la Tierra el lunes por la mañana tras 276 días en órbita, más de 100 veces más que en su vuelo inaugural hace menos de 3 años. La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, el mayor contratista de defensa espacial del país, saludó la misión clasificada como un éxito total, afirmando que marca un importante avance en la investigación china de esta tecnología. Las naves espaciales reutilizables proporcionarán una forma más cómoda y rentable de utilizar el espacio con fines pacíficos, afirmó la empresa. Poco se sabe de la nave, que pasó 2 días en órbita en su primera misión en septiembre de 2020, y las autoridades espaciales chinas no han difundido imágenes ni datos técnicos. Algunos expertos sospechan que la nave china podría estar equipada con equipos avanzados de imagen y detección para recabar información sobre posibles objetivos o vigilar zonas sensibles de interés. Otro uso potencial es la puesta en órbita de pequeños satélites u otras cargas útiles. Podría tratarse de satélites de comunicaciones, sistemas de navegación u otros tipos de sensores con fines militares o gubernamentales. En base a la capacidad de carga útil del cohete Long March 2F que lanzó la nave espacial reutilizable, los expertos dicen que es probable que sea similar en tamaño y diseño al Boeing 1037B de la Fuerza Aérea estadounidense. La nave estadounidense pasó el año pasado la cifra récord de 908 días en órbita en su quinto vuelo desde su introducción en 2010. Con unos 9 metros de largo y 3 de alto, el X-37B tiene una masa de unos 5.000 kilogramos y está diseñado para caber en el carenado de carga útil de un cohete estándar. La nave espacial estadounidense tiene una forma característica, con un cuerpo aplanado en forma de cuña y una envergadura de unos 4,6 metros que termina en unas puntas de ala angulosas que le dan un aspecto ligeramente parecido al de un boomerang. Las alas están inclinadas unos 45 grados y se dirigen hacia la cola de la nave. Este diseño compacto y aerodinámico permite al X-37B operar eficientemente en el espacio al tiempo que se adapta a las limitaciones de los vehículos de lanzamiento existentes. China y Estados Unidos se han lanzado a una carrera por desarrollar naves espaciales reutilizables no tripuladas más pequeñas desde 2011, cuando se interrumpió el programa del transbordador espacial por diversas razones, entre ellas los elevados costes y los problemas de seguridad. Las naves espaciales sin tripulación son más baratas y más eficientes de diseñar y operar, ya que no necesitan sistemas de soporte vital ni otros alojamientos. Su tamaño también permite lanzarlas con cohetes más pequeños, que suelen ser más baratos que los vehículos de lanzamiento más grandes, como los del transbordador espacial. Una nave espacial reutilizable puede utilizarse varias veces, lo que permite realizar viajes espaciales más eficientes a un coste menor. Esto difiere de la mayoría de las naves espaciales que se utilizan hoy en día, que suelen estar diseñadas para un solo uso y se desechan tras completar su misión. El impulso al desarrollo de esta tecnología podría tener importantes implicaciones en la lucha de poder entre Estados Unidos y China. Las naves espaciales podrían suponer una ventaja estratégica en ámbitos como el reconocimiento militar, el despliegue de satélites y los sistemas de armamento basados en el espacio. El desarrollo de naves espaciales reutilizables plantea numerosos retos, como la necesidad de un blindaje térmico avanzado para protegerlas durante la reentrada, así como sistemas de aterrizaje robustos y fiables, y sistemas de propulsión fiables y eficientes. Los períodos prolongados en órbita pueden añadir más complicaciones, como el mantenimiento del suministro de energía de la nave espacial, que requiere paneles solares avanzados u otros sistemas de generación que puedan funcionar de forma fiable en el espacio. El entorno térmico de la nave debe ser capaz de soportar fluctuaciones extremas de temperatura a medida que se desplaza entre la luz solar y la sombra. La exposición prolongada a la radiación también puede dañar los sensibles componentes electrónicos de a bordo. Mantener la nave en la órbita terrestre baja durante un período prolongado también requiere un control preciso de su trayectoria y orientación.
Estas pueden verse afectadas por el arrastre atmosférico, las fuerzas gravitatorias de otros cuerpos celestes y otros factores, como los vientos solares. Los ingenieros deben diseñar cuidadosamente el sistema de propulsión de la nave para garantizar que pueda realizar los pequeños ajustes en su trayectoria necesarios para mantener una órbita estable o acercarse a un objetivo, dependiendo de su misión. Informa el South China Morning Post. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.